Hi Marta, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, bien, mire aquí ya, listos. Iniciando, pero está bien. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el día? Ah, algo movido, la verdad. Pero bien, gracias a Dios. Excelente. ¿Y el suyo qué tal, teacher? Pues bien, mira, igual ocupado, pero ya estamos acá, ya. Ocupado no se siente, ¿verdad? Pero No, cuando es no, no se bien siente el tranquilo el día. día, se siente largo. Pues sí, lo peor que no puedes, no es tan libre uno tampoco en el trabajo. Pues Por eso sí, te va a es descansar un verdad. poquito o dormir. Cabal. No se Sí, puede. está bien. No, Hey, hi, más a veces Rodolfo. el clima lo amerita, Ajá. pero hoy no. También, va, imagínese. Más si tiene un aire acondicionado en la oficina. Cabal. Pero bueno. Hi, Rodolfo. ¿Qué tal, profe? ¿Qué ¿Cómo tal? está? ¿Cómo está? Bien por acá. Excelente. Ya listos para continuar. Ya ahí con todo. Excelente. Nice. Hi María, welcome. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hi, good night. Hello. Excelente. Bien, Nice. gracias. ¿Y usted Nice. cómo está? Bien, bien, mira aquí ya, listos. Esperando que sea ya ahora y empezar a dar. Sí. Okay. Fíjese, le quería comentar en la, quiero ver. Sería la 3.4, que por fin la pude hacer. Resulta que
Esa yo la, solo hay una que no pude como resolver. Ajá. ¿Cuál es en específico? Y ahorita, espérame, espérame. Me están mandando tarea. Yo no soy. Y también me están mandando de la otra inscripción ya para, para el curso, el siguiente que sigue. Así es, el módulo 2. Creo que se la envié, pero a su número al WhatsApp. Vamos a ver. Pero ya solo una es la que no he podido resolver bien. Ah, ahorita le digo. De todas solo esa. Y luego avancé con la del 4. Por lo menos ya hice las primeras. En las otras sí tuve problemas. Pero ahora me voy a quedar trabajando. Sí, ahí habría que ver qué es lo que ha puesto, ¿verdad? Para ver qué está pasando. Sí, ahorita no, no. Como tengo bastantes mensajes aquí, no sé. Creo que es en la... Como en la... Si las enumeramos. Ya le digo ahorita. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, ¿sí? ¿O no se acuerda qué complemento tenía? ¿Si era un país o qué? ¿O idioma? Entonces, y de la otra sí le quería preguntar también con respecto a la otra actividad, que es la 4. Primero está la 4.11, es la primerita. No, la primerita es la 4.6. ¿Hola? 4.6 es la primerita. No le escucho, teacher. Hola, hola. Hello, hello. No, no le escucho. Hola, hola. ¿Me escuchan los demás? Marta y Rodolfo. Sí, yo sí, teacher. Sí, sí, también, profe. Probablemente sea su internet, María. No sé si la conexión será o no sé. Hi, Vanessa. Good evening. Hello, Lilian. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bien. Gracias, igual. No le escucho. Le agradezco, teacher, ya me corrigieron el nombre. Ah, ok, perfecto. Eso le estaba a punto de preguntar. Que me acuerdo sí. Que aquí estaba revisando los mensajes y me acuerdo que me mandó ese dato, pero qué bueno. Excelente. Sí, acabo de revisar y ya sale bien el nombre. Ah, ok. Excelente, excelente. Gracias. No problem. Hello, Patricia. Good evening. Teacher. Hola, hola. Hello, good evening. How are you? Fine, and you? Fine. Excellent. Very fine. Nice to see you. ¿Me decía Rodolfo? Sería esta mañana la que se puede inscribirse, ¿verdad? O daría más tiempo. No sé cuál es la fecha límite que les han dado. Porque esa información 14, si no la manejo. 14 dice. 14 decía. Ah, 14. Entonces sería... sábado. Sábado. Sí. Así es, hasta sábado entonces. Pero hasta el sábado, pero no hay hora en específico. Le mentiría si le digo sí o no. Ahí habría que mandarlo lo más pronto posible, ¿verdad? Ajá. Bueno. Ajá.
Let's see, hello Eduardo, hello Mercedes, bienvenidos, hello René, hello Miguel. Good evening, teacher. Good evening. Hello. Good night. Good evening, hello. Hello Vanessa, welcome. Hello, teacher. Welcome. Good night. Hello. Marielos, also welcome. Welcome to the class. Good night, teacher. Hello, how are you? Bye, thank you. Excellent. Nice to see you. Hello, Midori, also welcome. Bienvenida. All right, ya son las 8:01, así que vamos a iniciar. Thank you so much, everybody. Gracias por estar acá. Gracias por hacer el tiempo. Bienvenidos nuevamente y vamos a iniciar, ¿ok? So, nada más como recordatorio, ¿verdad? Ya el día de ahora terminamos la sección número 4. Se espera que para el fin de semana usted ya vaya por lo menos, o sea, ya haya complementado toda la sección número 4, ¿ok? Incluyendo las demás, ¿verdad? Si por casualidad usted no ha concluido hasta la número 4, le recomiendo hacerlo durante este fin de semana, ¿ok? Ahí le puedo ayudar con cualquier detalle por ahí, para que no se atrase, porque ya la otra semana culminamos y no se dan prórrogas, ¿ok? El día viernes tendría que estar la plataforma terminada. Hay personas que ya la terminaron, así que congratulations, pero si usted no la ha terminado, igual, durante el fin de semana puede avanzar, puede empezar a hacer el examen. Recuerde que todos los ejercicios se pueden realizar cuantas veces usted necesite, ¿ok? Hasta lograr el 80% o más, ¿ok? Así que esa sería mi recomendación, ¿ok? Trate de adelantarse, trate de los demás ejercicios, ve si puede hacer alguno. Y los que no puede hacer, pues espera la clase o me manda una captura y yo con gusto le ayudo, ¿ok? Algunas de las cosas que van a ver de la siguiente semana son muy similares a las que estamos viendo ahorita. Nada más el vocabulario cambia un poquito, pero estoy seguro que ahí viendo los videos también de la plataforma van a lograr comprender bastante, ¿ok? Pero igual, si no hay alguna parte que se les dificulta, pues ya sabe que me puede escribir sin ningún problema y yo con gusto le ayudo con cualquier cuestión ahí de los ejercicios de la plataforma, ¿ok? Así que nuevamente, para el fin de semana tendría que estar desde la sección 1 hasta la sección 4 terminada. ¿Me decía Eduardo? Sí, yo puedo y bueno, el examen final lo puedo completar antes. Sí, no hay ningún problema. Como repito, hay varias personas que ya terminaron las 5 secciones, incluyendo el examen final. Entonces, a ellos ya hasta les aparece el certificado y ahí no hay ningún problema. Entre más rápido lo termine, mucho que mejor, ¿verdad? Así no nos vamos atrasando y no se nos va acumulando el trabajo, porque ya la próxima semana vamos a tener la sección número 5 y el examen. Así que si viene como que le hacen falta varios ejercicios anteriores, créanme que se les va a acumular bastante y va a ser un poco más pesado para ustedes terminar lo que le falta, más la sección número 5, ¿ok? Así que recuerde que durante el fin de semana, sin ninguna pena, me puede escribir y yo con gusto le explico por medio de audios, ¿ok? Cómo tiene que revisar algunas de las partes. Teacher, mire, yo tengo una consulta. Dígame. Dice de que a mí me mandaron de lo mismo de inglés corporativo sobre la inscripción del segundo módulo. Ajá. Pero la cuestión está en que dice de que tengo que terminarlo. La última fecha de inscripción dicen que es el 14 de noviembre, que sería dentro el sábado, ¿verdad? Así es. Pero que tenemos que mandar todos los papeles, que ya tenemos el certificado, pero ¿cómo vamos a mandar eso si algunas cosas no las hemos hecho, no las hemos terminado y algunas cosas no las entendemos? Entonces, ¿cómo en 2 días vamos a terminar todo eso y mandar ya las cosas? Ahí les pide el certificado. Sí, aquí dice que todo debe ir escaneado, el certificado, el DUI o el NIT, y dice que la última fecha de inscripción
es del 14 de noviembre y dice que la fecha tentativa de inicio es el 23 de noviembre. Ajá. Y dice que no se aceptará la ficha de inscripción si pasa de ese día. Entonces yo no entiendo eso. Sí, ahí lo que podría hacer es enviar la documentación y dejar pendiente el certificado. Ajá, creo que se puede hacer así porque como... Yo pregunté, pero ajá, no, el certificado me dijo que no. Lo que teníamos, ajá, que mandar en PDF, uh-huh, es nada más lo que es el DUI, el NIT y la ficha de inscripción que nos la vuelve a mandar el formulario, pero esa tiene que ser llenada a mano, por eso es que no se va a recibir la anterior que se, si se llenó, uh-huh, con, a máquina, ¿verdad? Uh-huh. Eso es. Me dijo él a mí. Ah, ok, entonces ahí tenemos también esa información más entera. Gracias, gracias Marta. Okay. Sí, así teacher, que, estuve consultando sobre eso y dice también importante firmar con lapicero tinta azul, eso para como que nos sirva de referencia. Y sí, que mandemos la documentación escaneada lo más pronto, ¿verdad? Por, ajá, cuestiones de que tienen ahí, ajá, un límite. Así es, sí. Hay que tratar de respetar eso para que el próximo módulo se pueda iniciar a tiempo, ¿verdad? Porque acuérdense que ya viene el final del año, empiezan las vacaciones, entonces... si se va postergando, probablemente no se dé inicio o si se tiene el grupo e inicia, creo que ya no se puede incorporar. Entonces, por eso pedimos documentación a ese ritmo. Así que hay de tomar en cuenta todo eso, ¿verdad? Porque sí tiene que ir firmado y escaneado, como dice nuestro compañero. ¿Mm? Teacher, una pregunta. Si a uno se le activa el certificado, quiere decir que ya completó la sección, módulo 1. No, eso quiere decir que usted ya pasó el 80% de lo requerido. Es decir, que ya pasó de la nota de 8 del total de la plataforma. Por ejemplo, el primer examen que hicimos tiene un valor del 30% de ese 100%. El último examen que haremos después de la sección 5 tiene un peso de un 40% de ese 100%. Es decir, que los dos exámenes valen 70%. Y luego... El 30% restante es de todas las actividades que usted ha hecho en las 5 secciones. Es decir, todas las pequeñas actividades que usted ha ido haciendo de cada una de las secciones, eso suma el otro 30% para lograr el 100%. Así que si usted ahorita, digamos, ha completado todas las secciones de la sección 1 a la sección 4 más el examen, probablemente ha ido a tener ya quizá un 60%. Entonces, ya digamos con el examen, en teoría, usted podría hacer la mitad del examen y automáticamente ya tendría el 80%. Entonces, sí, ya con eso usted pasa el módulo y ya le genera el certificado. Sin embargo, lo que se recomienda es que trate de hacer más del 80%, ¿verdad? Porque la idea es practicar, hacer los ejercicios para que se retenga más la información que se brinda acá. Uh-huh. La duda es porque fíjese que ahora yo estuve, uh-huh, tratando de completar lo que estaba trazado, pero, uh-huh, veo que llega hasta la sección 5. Uh-huh. Y pasando la sección 5, ahí termina. Ahí después de la sección 5, cabal después de la 5. Permítame, quiero ver. Después de la 5.16, después de esa le aparecen otra vez una lista de ejercicios, que sería el último examen. Uh-huh. Ah, pero eso todavía no está habilitado. Sí, está habilitado. Ajá, ya está habilitado. Okay. Hay varias, okay, personas que, creo que hay un par por acá que ya completaron los 5 ejercicios, incluyendo el último examen. Entonces ya le generó el certificado. Ajá. Yo llegué hasta las 5, pero llegó un momento en que estuve desarrollando todos los ejercicios, pero en un momento en que ya no había más, hasta ahí llegó. Ah, entonces quiere decir que ya cubrió el examen. Ajá. Y no ha visto su progreso. ¿Cómo no? Uh-huh. Si me generó, uh-huh, el certificado, por eso le preguntaba. Uh-huh. Ah, va, entonces en ese caso ya hizo el examen y ni cuenta se dio. Ok. Ajá. Gracias, teacher. Ajá, no problem. Uh-huh. Teacher, solo un comentario. Dígame. Yo igual, yo creo que todos recibimos ya la información para podernos inscribir para el módulo 2, ¿verdad? Uh-huh. Solamente que, sí, al menos en mi caso, en ningún lado dice acá que hay que presentar el certificado, únicamente pide la ficha de inscripción, sí recomienda y dice que no aceptará la anterior, ¿verdad? Uh-huh. Que hay que firmarla de preferencia con lapicero azul, uh-huh, y que hay que adjuntar la copia legible de DUI NIT. Uh-huh. Eso es los requisitos que me ha pedido. Es más, yo ya lo envié. Me contestó
el señor Bautista, ¿verdad? Uh-huh. Jimson Bautista. Y uh-huh. Ahorita no tienen un inconveniente, pero sí me quedó la duda, porque en el caso no veo que diga que hay que adjuntar certificado del módulo. No, como, ajá. Eso es como comentario, ¿verdad? Ajá, para ajá. que tomen en cuenta. Uh-huh. Ajá, sí, muchas gracias, ajá. De hecho, para cada caso individual, ¿verdad? Si usted manda la información, pero al final no completa los cinco ejercicios, pues como que se envía por gusto, ¿verdad? Porque al final, si no completa el requerimiento de por lo menos 80% para el día viernes, pues creo que ya no se tomaría en cuenta para la inscripción, ¿verdad? Pero igual, entonces ahí nada más es de si no ha terminado, pues hay que mandar la información para que cuando ya la otra semana logremos el 80%, ya todo esté listo para iniciar el 18, ¿verdad? Por ahí me dijeron que era el 18, no quiero ver, 23. Ajá, el 23. 23 de noviembre, ajá. Sí. Así que tendríamos una semana de descanso y luego se iniciaría nuevamente con el otro módulo, que sería para ustedes, sería el principiante 2. Uh-huh. ¿Y usted siempre sería nuestro maestro? Ahí sí no sé, fíjense. Por veces los cambian, por veces dejan igual. Todo depende del número de estudiantes o el número de participantes. Uh-huh. Porque por veces, si la mitad, digamos, pasan, entonces unen dos grupos, ¿verdad? Entonces así van haciendo. O los mezclan, no sé. Ahí son cuestiones administrativas que si no les sabría decir. Tengo una pregunta. Ajá. Pero nosotros todos vamos a pasar teacher, porque tenemos el mejor teacher. Esperemos que sí. Ahí estamos. Ajá. Sí, gracias. Ahora, dígame. Sí, una pregunta. ¿Puedo ver mi progreso en el módulo? Ah, va, perfecto. Eso les quería mostrar ahorita para los que nunca lo han visto. Va, por lo menos yo acá estoy en el ejercicio 4.14, que es el que vamos a ver el día de ahora. Eso solo se puede ver desde el teléfono. Si usted entra desde Google Chrome, por ejemplo, ¿okay? O desde la computadora. En la parte de arriba dice curso, discusión y progreso. Usted le da en progreso y ahí le van a aparecer unas barras, un gráfico de barras. ¿Okay? En mi caso aparece casi cero porque yo no he realizado ninguna de las actividades, pero por lo menos si usted terminó todas las actividades de la sección 1, acá lo más probable es que le aparezca 100%. ¿Okay? Luego dice HW2, que sería la segunda sección, ¿okay? Y acá también va una barrita. ¿Okay? Cuando uno termina el examen, después de la sección 3, sería este midterm. Aquí también aparece otra barrita. Probablemente sean de diferentes colores, pero eso no influye, ¿ok? Eso no influye en nada. Es nada más una barrita de color diferente. Y acá le aparece el total, ¿ok? Cuando el total pase del 80%, por acá, en una sección por acá, se le va a generar el certificado. Entonces ahí está esa barra de progreso. Como les repito, yo ahorita no tengo nada porque no he estado haciendo ningún ejercicio, ¿verdad? Pero una vez usted lo complete, ahí va a poder ir viendo su progreso. Uh-huh. All right. Por ahí me dijeron teacher. ¿Alguna duda tenía alguien por ahí? Sí, lo que yo veía que la barra final estaba en color gris y yo tenía la duda que era que no había hecho el último examen, pero quizás el color de la barrita que es. Así es, ajá. El último examen tiene color gris, entonces uno piensa que me hace falta o qué, ¿verdad? Porque sí. Los dos son como ocre, rojo, entonces sí se asusta la gente la mayoría de veces, pero no, ese es el color que le han dado a la barrita, ajá. Eso no influye en nada. Al final, la última es la que vale. Yo lo revisé hasta dos veces porque se me perdió, dijo usted, todo el progreso, ¿verdad? Pero no. Ajá. Se fija, en mi caso no aparece nada porque no he hecho nada, ¿verdad? Pero sí, si yo hubiese hecho algún ejercicio, ya me apareciera ahí la barrita de diferentes colores para cada una de las actividades. Profe, yo tenía una pregunta, pero con respecto al formulario de inscripción. Que ahí estaba escuchando a algunos compañeros que estaban diciendo que se tenía que llenar, digamos, a mano, ¿verdad? Sí sé que la firma es a mano, pero y es que yo lo llené así como en la compu, lo imprimí, y para firmarlo a mano, y después lo escaneé y lo envié, no sé si habrá algún conveniente. Fíjese que esas son cuestiones más administrativas, perdón. Ajá. Ahí los de inglés corporativo me imagino que le van a decir si hay un problema o no.
Lo que usted puede hacer es, a la persona que se le envió, le puede mandar un mensaje preguntándole si todo está bien. Y si se lo aceptan así, bueno, si no, ahí mismo le van a decir. Perfecto, está bien, sí, gracias. Ahí sí no les puedo ayudar. sí, tiene razón, gracias. Ok, no problem. All right, entonces, gracias por sus preguntas. Yo sé que cuando es primer módulo siempre están bastante interrogantes. Pero sí, cuando sea cuestiones de la plataforma yo les puedo ayudar, pero ya con cuestiones administrativas ahí se me queda un poco corto, ¿verdad? Pero igual, las pocas cosas que las sé se las comparto, right. Igual aquí tenemos ventaja que algunos ya lo hicieron, así que ellos nos pueden también ayudar. Así que gracias, ok, a los que estuvieron participando y a los que me ayudaron ahí con algunas respuestas. And let's begin, ok, vamos a iniciar. Vamos a hacer un pequeño... dígame, Katherine. Buenas noches, disculpe, fíjese que tengo una consulta. Ajá. En la lección creo que es como 3 y algo, que aparece 0.4. La barra no 80%, ¿será porque me falta algún ejercicio o en cada vez que no se equivoca, la no va bajo? No, probablemente algún ejercicio tiene alguna incorrecta. Ahí tendría que revisar todos los ejercicios de la, ¿cuál me dijo? De la 04. Ajá, entonces probablemente le hace falta tal vez algunos de los ejercicios. O alguno de los ejercicios no los completó al 100%, por eso le aparece 80%, pero no, la plataforma no baja puntos. Ajá, y no hay ningún problema, el ejercicio lo puede revisar cuantas veces usted quiera, no importa que se equivoque 5 veces, no hay problema. La plataforma no baja puntos en eso. All right. Excellent. So, vamos a continuar. Hablamos del present continuous el día de ayer. Estuvimos viendo cómo hacer oraciones affirmative en negative, ¿ok? Y en este caso estamos utilizando el verbo wearing, ¿ok? Les decía el día de ayer que tenemos otros verbos, ¿ok? Que podemos utilizar. Sin embargo, en este caso vamos a enfocar nada más en el verbo wearing, ya que la siguiente semana vamos a ampliar un poco más nuestro vocabulario con otros verbos de action que podemos hacer, ¿ok? Que podemos usar. En este caso, como en esta unidad estamos hablando de clothing, ¿ok? Nos vamos a enfocar en la palabra wearing, ¿ok? Que significa usando o vistiendo, ¿ok? Así que aquí miramos que vamos a utilizar the verb to be, ¿ok? Junto a el verbo wearing, ¿ok? Que sería la acción que estamos haciendo en ese momento, ¿verdad? Así que por acá tenemos algunos ejemplos. I am wearing a shirt. I'm wearing a shirt. He is wearing shorts, por ejemplo. He's wearing shoes. My father is wearing glasses. You are wearing a blouse. You're wearing a blouse. Okay, ahí podemos hacer también las contractions. Y les decía que también aquí podemos utilizar los colores, ¿verdad? Nada más que los colores los ponemos antes del objeto, ¿ok? Vamos a poner uno en plural. Aquí tengo uno en singular. I am wearing a red shirt, ¿ok? Así como en mi caso. También podría decir I am wearing, vamos a ver, white shoes, ¿ok? En el caso del color no voy a poner a white porque la palabra está... está en plural, ¿ok? Nada más ese a lo utilizo cuando sea singular, ¿ok? En el caso de shirt, ¿ok? A red shirt, a black blouse, let's see, a pink skirt, ¿ok? Así, ¿verdad? Cuando tengamos objetos de ropa que sean singulares. Y en el caso de los plurales, únicamente decimos el color y luego el objeto. White shoes, black pants, blue shorts, ¿ok? Entonces es parte de lo que vimos el día de ayer en cuanto al affirmative, ¿ok? Vamos a acordarnos de esta parte, especialmente del subject y el verb to be, porque lo vamos a utilizar el día de ahora. Luego para negative, aquí vimos varias opciones, ¿verdad? Decíamos que tenemos 3 maneras de escribir oraciones negativas. Podemos hacerlo de la manera completa. Por ejemplo, vamos a tomar el de he. He is not wearing a shirt. ¿Ok? He is not wearing a shirt.
Puedo también contractar el he con el is, ¿ok? Que ya todo el mundo lo sabemos, ¿verdad? He is not wearing a shirt, ¿ok? O también puedo contractar el is con el not, ¿ok? He isn't wearing a shirt, ¿ok? Así que tengo tres maneras en las que puedo escribir oraciones negativas, ¿ok? Todo va a depender del sujeto y del verbo que estoy utilizando, ¿verdad? Porque para, por lo menos para he y she, sabemos que tengo is, ¿ok? Is not or isn't. Para you, we and they, sabemos que tenemos are, you are not or you aren't, ¿ok? Y en el caso de I am, decíamos que solo tenemos dos, ¿ok? La completa que sería I am not wearing a shirt. Y puedo contractar con I con am, ¿ok? I'm not wearing jeans. No puedo contractar am con not, ¿ok? Esa es una de las reglas que vimos. Con los demás sí puedo hacer isn't y aren't, pero am not no lo puedo contractar, ¿ok? Eso es imposible. All right? So today we are going to see questions, ¿ok? That's what we are going to practice today, ¿ok? That's what we are going to practice today. Vamos a ver nuevamente la estructura, ¿ok? First, I need the verb to be. Recuerde que tenemos tres, am, is, or are, ¿ok? Vamos a ver, ¿cuál es la action que estamos viendo ahorita? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es la action que estamos viendo ahorita? Wearing, ¿ok? Que sería el verbo de acción que estamos viendo ahorita, que sería vistiendo o usando, ¿ok? So, vamos a empezar con uno de los más fáciles, is, Is. Vamos a ver, lo voy a poner con he. O vamos a poner mejor un family member. Is your brother. Ok. Acá, your brother se convierte en mi sujeto. Ok. Que si lo quiero traducir sería como he. Ok. Si lo quiero sustituir por un subject. Ok. Que sería he. No tengo que tomar en cuenta solo your, sino que your brother. Ok. Completo. Your brother. Wearing. Ok, que sería el verbo que estamos viendo. Y luego vamos a poner algo de ropa. Vamos a poner, is your brother wearing glasses? Ok. Is your brother wearing glasses? Entonces, así es como tengo la primera pregunta. Ok. Is your brother wearing glasses? Is she wearing glasses? Is he wearing glasses? Y ahí puedo poner cualquier otro elemento de ropa. Right? Entonces, en este caso, así es la pregunta utilizando is. Luego tengo la pregunta con are. Vamos a ver, ¿con qué sujetos puedo utilizar are? You, we, they, and they. Excellent. You, we, and they. Okay. En este caso vamos a poner are we. Okay. Are we, and then the action, wearing, vamos a poner, are we wearing sandals? Vamos a poner sandals, ok. Are we wearing sandals? Ok, tengo nuevamente the verb to be. Tengo el subject, ok. Vamos a poner subrayado para que lo identifiquemos rápidamente. And I have the subject, right? And then I have the complement, que en este caso sería la ropa, ok. Decíamos que las preguntas en inglés solo tienen el signo de pregunta al final, ¿verdad? No lo tienen al inicio, así que ese es un detallito que siempre tenemos que recordar. Are we wearing sandals? Are you wearing sandals? Okay. Are they wearing shirts? Okay. Ahí tenemos otras preguntas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo respondo ese tipo de preguntas? Ese tipo de preguntas son yes, no questions. ¿Por qué se llaman yes, no questions? Ah, porque la respuesta va a ser yes or no. ¿Ok? Pero no es simplemente decir yes or no, ¿ok? Porque si usted dice yes o si solo dice no, la respuesta está como que, o sea, se entiende, ¿ok? That's not a problem, ¿ok? Usted, alguien le pregunta una yes, no question, usted puede decir yes, no. Pero gramaticalmente yes or no está incompleto, ¿ok? Nos hace falta un complement, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es que después de yes tengo que utilizar una coma. Ok, yes. Y en el caso de your brother, ¿cuál dijimos que era el subject? ¿Cuál era el sujeto de your brother? Si lo quiero cambiar a cualquiera de los subjects. He. Ok, excellent. Yes, he. And then I need the principal verb.
tengo que poner el verbo to be que estoy utilizando. ¿Cuál es el verbo to be que estoy utilizando? Is. Is, ok. Y punto. Yes, he is, ok. Así es como se escribe una respuesta de yes and no de manera completa y de manera gramaticalmente correcta, ok. Ahora, ¿cómo sería la manera negativa? No, he, no, he's not. ¿Y cuál sería la contracción de is not? No, he isn't. Ajá. No, he isn't. Ok, ahora me puede decir, teacher, pero puedo poner he's not. Sí, también se puede. No, he's not. Si lo quiere poner completo. Ok. Ahora, algo que sí no podemos hacer es poner esto. Ok. O sea, sí se entiende, eso usted lo dice, ok. Pero es mejor no utilizarlo, ok. Se hacen las contractions casi siempre cuando sea afirmativo, ok. Cuando sea affirmative, no cuando sea negative, ok. Siempre se prefiere hacer de esta manera. Así que tenemos esas dos, ok. Algo muy importante es siempre recordar el uso de la coma y el uso del punto al final. Así como también el uso de la mayúscula al inicio, ¿ok? Ahora, en la plataforma le va a aceptar que usted use reglas gramaticales o que no use ninguna regla, ¿ok? Por ejemplo, la plataforma en algún caso le va a aceptar que usted ponga yes, he is. Así de simple, ¿ok? Puede ser que eso se le acepte, ¿ok? Porque sabemos que está aprendiendo inglés y probablemente estas reglas no son muy comunes en español, ¿verdad? Entonces la plataforma puede hacer que le acepte así. Pero mi recomendación sería pegárselas a las reglas, ¿ok? Porque llega un momento que cuando vamos avanzando en los módulos, la puntuación es algo súper importante, ¿ok? Así que para irse acostumbrando a hacer la puntuación correctamente, yo le aconsejaría que trate de utilizarlo todo así completito, ¿ok? Comas, puntos, mayúsculas, etcétera, ¿ok? Igual, para la negativa, puede hacer que le acepte así. No, he's not, o he isn't, ¿ok? Ahí no hay problema. Puede hacer que la plataforma también se le acepte así. Sin embargo, como les repito, mi recomendación siempre sería hacerlo todo siempre utilizando la puntuación correcta, ¿ok? Así que ese va a ser mi objetivo el día de ahora, que lo hagamos de manera correcta, pero si usted en la plataforma quiere hacerlo no respetando nada, no problem, ¿ok? Así que eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿ok? Yes, he is, no, he isn't, ¿ok? Or no, he is not, ¿ok? Vamos a ver, ¿cómo sería ahora la respuesta con are we wearing sandals? Ajá, ¿cómo sería la afirmativa? Yes, we are. Ah, yes, we are. Yes, we are, ¿ok? Porque estamos tomando en cuenta the subject, ¿ok? El sujeto y el verbo, ¿right? Entonces no puedo decir yes, we is, porque en la pregunta tengo are, ¿ok? Así que ahí tiene que pegar, ¿ok? Tiene que coincidir. Are we wearing sandals? Negative. Ajá. No, we are not. Excellent. Ajá. No, we are not. ¿Ok? Y si se fija, yo estoy respetando todas las reglas, tanto las comas, puntos, mayúsculas, ¿ok? El we no puede ir en mayúscula, ¿ok? El único sujeto que siempre va en mayúscula es I, ¿ok? I, aunque vaya solito, no lo voy a poner en minúscula, ¿ok? Porque ese es un error muy común también cuando aprendemos inglés, que ponemos I de manera minúscula y siempre cuando se refiere a yo, ¿ok? En ese caso siempre va con mayúscula, ¿ok? I, ajá. Ahora, ¿qué pasa si le hago la pregunta? Are you wearing pants? Ok. In this case, ok, tengo are porque la pregunta es con you, ¿verdad? Ese sería el sujeto. And then I'm using wearing pants, right? Ahora, cuando vimos la primera parte de yes, no questions, cuando vimos el verbo to be, decíamos que hay unas preguntas que cambian de sujeto, ¿verdad? En ese caso es una de esas preguntas porque la pregunta es personal. Imaginémonos que tiene una entrevista conmigo, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿are you wearing pants? Entonces usted me responde desde su punto de vista, ¿ok? Entonces usted me tiene que responder utilizando I, ¿ok? Entonces ahí es donde, aquí en esa parte es donde cambia. Si se fijan los demás no cambió, ¿verdad? Pero en ese sí cambia,
¿Ok? Entonces, ¿cómo sería la respuesta? Yes. Y como yo la voy a, como yo la voy a responder, sería I. Y el verbo que utilizo para I es am. Entonces, tengo que respetar ese orden. ¿Ok? No es que vaya a decir yes, I are. ¿Ok? Porque eso está incorrecto. Uh-huh. Tengo que hacer el, tengo que utilizar el verbo que le corresponde al sujeto que escribí. ¿Ok? Yes, I am. Entonces, basado en esto, ¿cómo sería la negativa? No, I am. Ajá. No, I am not. No, I am not. Ajá. No, I am not. Excellent, ¿ok? No, I am not. ¿Ok? Excellent. En ese caso, acordémonos que no puedo combinar el am con el not, ¿verdad? Entonces, en ese caso, no puedo hacer eso. ¿Por ahí alguien que me dijo teacher? Sí, teacher. Y digamos que en esta respuesta se podría también decir yes, I am wearing pants o solo yes, I am. Ah, perfecto. Buena pregunta. Sí se puede decir la respuesta completa, ¿ok? Yes, I am wearing pants, ¿ok? O incluso una negativa, ¿verdad? Creo que es prácticamente lo mismo. No, I'm not wearing pants. Sí se puede, ¿ok? Sí se puede, pero cuando usted solo dice yes, I am, se sobreentiende todo lo demás, ¿ok? Como que está escondido en ese yes, I am, ¿ok? Porque usted está respondiendo de acuerdo a lo que le preguntaron, ¿verdad? Entonces, no es necesario ponerla todo, pero tampoco es correcto. Perdón, tampoco es incorrecto. Entonces, usted lo puede hacer sin ningún problema, pero para la plataforma solo le va a aceptar las short answers, ¿ok? Solo las respuestas cortas. Ok, thank you. Uh-huh. All right. Vamos a ver. I'm going to write another question. Vamos a ver si se comprendió. Is your mother wearing jeans? Le voy a preguntar a alguien por acá. Is your mother wearing jeans? Let's see. Vanessa Muñoz. Is your mother wearing jeans? Yes or no? Uh-huh. No. No, she is not. Excelente, ajá. No, she is not, ok. Entonces ahí tenemos la respuesta. También podemos decir no, she isn't, ¿verdad? También se puede. Pero aquí usted prefiere decirme la completa. That's not a problem. No, she is not, ok. Excellent, thank you so much. Let's see, another person. Selvin. Is your mother wearing jeans, Selvin? Yes. Uh-huh. Yes. Yes. She, yes. Uh-huh. Uh-huh. Yes. She? Yes. Oh. Falta el verbo. Yes, she. Is, yes. Uh-huh. Okay, yes, she is. Uh-huh. Así es la respuesta correcta. Yes, she is. Okay. Ah, yes, no sé. Ajá, aquí no. O sea, solo sería sí. Ajá, sería yes, she is. No, uh-huh, es necesario. Ajá. Ajá, no, okay, es necesario poner todo lo demás, sino que ahí con eso ya. Ajá. Perfect. Ajá. Ya va. Ajá. Okay. Thank you, Selvin. Vamos a ver, vamos a cambiar de persona. Are you wearing pajamas? Uh-huh. Vamos a ver si están listos para dormir. Let's see, Ronald. Are you wearing pajamas, Ronald? If not, let's see, Pamela. Pamela, are you wearing pajamas? Yes, I am. Ah, okay, nice. Good for you. Let's see. Marta. Marta, are you wearing pajamas? No, I'm not. Excellent. Okay, no, I am not. And finally, Mercedes, are you wearing pajamas? Yes, I am. Excellent. Okay, nice. Entonces, ahí es donde vemos cuando en el primer caso respetamos el sujeto y el verbo, right? Pero en este caso no, porque ya es una pregunta personal, ¿verdad? Ahí algunos me dijeron, yes, I am. Y otros me dijeron, no, I am not. ¿Ok? Excellent. Así que,
Recuerde, ¿verdad? Siempre hay que tomar en cuenta el verbo que vamos a utilizar para el sujeto, right? Is your brother or is he? Is your father? También sería is he. Is your mother? Is she? También se puede, ok. Y también tenemos con todos los demás, ¿verdad? Y cuando sea con you, are you wearing? Allá la pregunta es personal, entonces uno responde yes, I am, or no, I am not, ok. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero que ahorita rápidamente en su cuaderno escriba 4 yes, no questions, ok. 4 yes, no questions. Todas van a ser con wearing, ok. No se preocupe. Todas van a ser con wearing. Necesito que escriba 2 utilizando you, are you wearing, y luego pone cualquier, cualquier ropa, ok. Por ejemplo, en mi caso puse 2, are you wearing shorts, are you wearing a blouse, ok. Esas son mis 2 preguntas utilizando you. Luego va a escribir otras 2 involucrando a un family member, ok. Porque esas preguntas se las va a hacer a sus compañeros, ok. Entonces ahí puede poner mamá, papá, hermano, hermana, okay, brother, sister, los que sean más fáciles, ok. Los que sean más fáciles. Y le va a preguntar si esa persona está vistiendo, ok. Y le pone ahí la ropa, ok. Por ejemplo, is your mother wearing a dress? Is your son wearing pajamas? Ok. Así que serían 2 preguntas personales, ok, directamente para una persona. Y 2 preguntas acerca de un familiar, ok. Así que les voy a dar 2 minutitos ahorita rápidamente para que escriban 4 yes no questions, ok. 4 yes no questions. Recuerden que todas tienen que ir con wearing. No vamos a utilizar ningún verbo todavía. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Ya que manejamos affirmative, negative y pregunta, los otros verbos van a ser mucho más fáciles, ¿ok? Porque es la misma estructura, solo el verbo de action nos va a cambiar, pero ahorita vamos a quedar con wearing. 2 que sean para personas así, o sea, personales. Are you wearing? Are you wearing? Y otras 2 que sean para preguntando sobre un familiar. Is your mother? Is your father? Is your brother? Is your sister? Y recuerde que va a utilizar a cuando sea singular, ¿verdad? Por ejemplo, a blouse, a dress, a shirt. A tank top. A licra, ¿ok? Y si es plural, no va a utilizar a, ¿ok? Incluso si quiere poner colores, ¿ok? Lo puede poner, ¿ok? Acuérdese que ya sabe cómo poner los colores. Los colores van antes, ¿verdad? Por ejemplo, are you wearing green shorts? Voy a poner ese ahí nada más como ejemplo. Ajá, tell me. No entiendo. O sea, ya lo hice para la, digamos así como un ejemplo, como para otra persona. Si, digamos, tu hermana está usando sandalias o cosas así. Pero para hacerlo para mí mismo, o sea, no le entendí como la idea. No, no es para usted misma, sino que es una pregunta personal, que usted se la va a hacer como cara a cara a alguien. Y le va a preguntar ¿cómo? A esa persona si usted está usando eso. Por ejemplo, como que yo le digo. Cuando ocupamos are you. Ajá, ajá. Ah, y la persona te va a decir I am. Ajá, yes I am or no, I am not. Ok. All right, 1 minute more. A few seconds more. All right. Ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ok. Pongamos atención. Para las primeras 2 preguntas, como son personales, ok, usted se la va a hacer a alguien directamente. Usted primero dice el nombre de esa persona y luego esa persona le responde, ya sea yes I am o no I am not, ok. Así que usted tiene que estar atento porque no sabe quién le va a preguntar a usted.
perdón, la idea de hacer cuatro preguntas es que por lo menos le haga una a cada persona, ¿ok? Por ejemplo, yo, Teacher Dennis, estoy trabajando con Marta, Eduardo y Jamie, un ejemplo, ¿ok? Le hago la número uno a Marta, solo le digo, Marta, hello Marta, ¿ok? Y le digo, le voy a hacer una pregunta a Marta, ¿ok? Y ya le hago la primera pregunta, ¿ok? Marta, are you wearing green shorts? Y ella me va a decir su respuesta, ¿verdad? No me lo tiene que decir ahorita, Marta, no se preocupe. Entonces ella me da su respuesta. Cuando ella me da su respuesta, voy con la número dos y digo, ah, ok, Eduardo. Number two, Eduardo, ¿ok? Y le hago la pregunta a Eduardo, ¿ok? Y él me responde, yes, I am, or no, I am not. Y finalmente voy con Jamie. Ah, ok, Jamie. Faltan la número 3 y la número 4. Le voy a hacer la número 4. Voy a dejar la 3 para el teacher. Por si aparece el teacher, le voy a hacer la número 3. ¿Ok? Pero voy a hacer la número 4. Entonces yo le digo a Jamie. Ah, Jamie, ¿is your son wearing pajamas? Ahí Jamie ya no me puede decir yes, I am or no, I am not. Sino que como ya no estamos hablando de... Ya no le están preguntando a ella, sino que de cerca del hijo, ¿verdad? Entonces para your son va a tener que utilizar he. Ah, yes, he is, or no, he isn't. Si le preguntan de un familiar que es una mujer, ah, yes, she is, or no, she isn't, ¿ok? Así que tenemos que poner atención al sujeto que están utilizando en la pregunta. Si le preguntan con are you, ah, es porque es una pregunta personal, ¿verdad? Usted responde, yes, I am, no, I am not. Pero si ya involucran a un familiar, tiene que escuchar qué familiar es para ver si es he o si es she, ¿ok? Así que de eso se trata ese tipo de preguntas. Primero le dice, ok, usted le hace fulanito, ¿verdad? Le voy a hacer la primera pregunta. Ya luego que yo haya terminado de preguntar, de hacer, perdón, que cuando yo termine de hacer todas mis preguntas, ahora es Marta, que ahora que Marta nos pregunte, ¿ok? Y dice Marta, ok, teacher, number one, y me hace la primera a mí. Luego Marta dice, ok, Eduardo, le voy a hacer la tercera a usted, ¿ok? Así que usted decide qué pregunta hace y usted tiene que estar atento a todo, ¿ok? Al sujeto, y a la parte de la ropa, ¿ok? Así que eso es lo que vamos a hacer ahorita en grupito, ¿alright? Así que vamos a ver, voy a estar ahí monitoreando por cualquier duda, ¿ok? Y ahorita les va a aparecer la invitación, ¿alright? Así que vamos, acepte la invitación. Personas me sale. Yo soy Midori. Uh-huh. Ah, mucho gusto, Midori. Yo soy Patricia. Patricia. Mucho gusto. También tenemos a Vanessa Muñoz y a Natalie. Vanessa y Natalie. Uh-huh. Ok. Vamos a ver, ¿quién va a iniciar a hacer preguntas? ¿Yo? Ok, Patricia. Diga a quién se la va a hacer y le escuchamos atentamente. Midori. Ajá. Uh-huh. Okay. She's in... No, perdón. Hello, Midori. Mm-hmm. Are you wearing shorts? Are you wearing shorts? Yes, I am. Excellent. Okay, nice. ¿Para quién sería la segunda pregunta, Patricia? Vanessa. Okay, for Vanessa. Uh-huh. Vanessa, is your father mm-hmm. wearing... A pant? Ah, is your pant. Ahí sería pants, nada más. Pant. Ajá. Pants. Sin el A. Ajá. Is your father wearing pants? Is your father wearing pants? No, he's not, Patricia. Excellent. No, he's not, okay? Como es father, utilizamos he. Excellent. La siguiente, Patricia, para Natalie o para mí. Dennis. Ajá, okay. Tell me. Hello, teacher. Uh-huh. Are you wearing a pants? No, are you pants? Uh-huh. Are you wearing pants? Así, sin el A. Uh-huh. Sin el A. Uh-huh. Are you wearing pants? No, I am not. Uh-huh. Is your son, is your daughter wearing a dress? Para Natalie, ¿verdad?
No, is yours daughter, su hija. Ajá, pero sería para Natalie la pregunta, porque ella me hizo una a mí. Ajá. Ok, Natalie. Ajá. Is your... Repítame la pregunta. Ajá. Is your daughter wearing a dress? Is your daughter wearing a dress? Ajá. Su hija. Is your daughter... No, she's not. Excellent. Ajá, nice. Thank you so much. Ok, entonces ahora Patricia ya terminó de preguntar. Ahora alguien más pregunta. Ok, le pregunto yo. Ok, Midori, go for it. Voy a ver cómo van los demás grupos, ok. Hello, Patricia. Are you wearing t-shirt? No, I am not. Excellent. Yeah. Are you t-shirt wearing red t-shirt? Are you wearing a red shirt? Así nada más, ahí no tiene que poner teacher. Ahí se lo pone, are you wearing a red shirt? Yes, I am. Are you wearing red shirt? Yes, I am. ¿Tenemos minutos todavía o ya se nos terminó? No, tienen un par de minutitos para seguir preguntando. Ok, entonces vamos a intercambiar. Vanessa trabajaría con... Bueno, la idea es que le haga una pregunta a cada miembro, ¿verdad? Sí, sí, con Miguel. Okay. Yo ahorita... No, entonces... A Miguel le preguntaría. Bueno, que haría es que nos haga una pregunta a cada uno. Así es. Sería, ¿verdad? Ah, ok. Ajá, pues... Ajá. Digamos, Vanessa le hace una pregunta a María, una a Miguel y una a Selvin. Ajá. Ok. ¿Qué sería? ¿Para quién sería? Miguel. Ah, para Miguel. Ajá. Are your father wearing a cap? Is your father wearing a cap? Ajá. No, he is not. Excellent. Ajá. Ahí está el teacher, hagámosle una pregunta. Sí. Yes, ask me. le voy a hacer aquí al teacher. Ajá. Dígame. Hey, teacher. Uh-huh. Are you wearing light green headphones? Are you wearing light green headphones? No, I am not. These are light blue. Como celeste. Light blue. Son celestes. Uh-huh. Okay. Yo le quiero dar una. Ah, sí, ¿verdad? Son celestes. Yo también. Ajá. Vamos a ver, Lilian. Bye. Are you wearing a ring? Are you wearing a ring? No, I am single. Wow. Estoy soltero. Vamos a ver, ¿quién más? Okay. René. Muy joven, profe. Yeah, hacer. I'm too young. Ok, le voy a hacer una pregunta yo, teacher. Ajá. ¿Tiene hermanas? Sí. Yes, I have a sister. Ok. ¿Is your sister wearing shorts? ¿Is your sister wearing shorts? Wearing shorts. Yes. Ajá. Yes, she is. Okay, thank you. ¿En Eduardo? You are wearing black shoes. Ahí sería are al inicio siempre. Are you wearing black shoes? Are you wearing black shoes? No, I am not. No, I am not. All right. ¿Ya terminaron de hacerse todas las preguntas? Sí. Yes. Ah, ok. Nice. Súper rápido. Excellent. Ready. All right. Ready. Ok, nada más déjeme revisar un grupo más y ya casi regresamos al grupo principal. Ok. 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 Hello. Hello. ¿Terminamos? Yo creo. Ok. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta? Utilizando are you or is your father, is your sister, is your mother, no sé. Creo que le sobra una pregunta. Yo, teacher, se la voy a hacer. Are you wearing a yellow blouse? Ah, are you wearing a yellow blouse? No, I am not. Someone else? ¿Alguien más? Tenemos 30 segundos. Yo, teacher. Vamos a ver, Jackie. Teacher, you're wearing sandals? Are you wearing sandals? Yes, I am. Yeah, very comfortable.
La comodidad ante todo. Solo de aquí para arriba me ven. So no problem. All right. Tengo una tercera. Dígame. ¿Hello? No, es que pensamos que había ido. Ah, no, 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 no. Es que estaba con un grupo y me estaban haciendo preguntas por eso. No, no, no había venido acá. All right, excellent. Thank you so much, okay. So, así es como hacemos preguntas, chicos, okay. Muy fácil. Y ahí solo poniendo atención al sujeto, ¿verdad? Con eso ya definitivamente podemos responder. Si es una pregunta personal, utilizamos yes, I am, no, I am not, okay. Y si es ya con una persona, okay, en específico, un familiar, ya sabemos si es he or she, okay. Entonces, en la plataforma, en la 4.14, acá tenemos diferentes personas. Tenemos a Beth, tenemos a Nick, tenemos a Anita, a John y a Bruce, okay. En este caso, son yes, no questions todas y aquí estamos incluyendo los nombres de ellos. Así que prácticamente va a jugar con he or con she, okay. Aquí no hay preguntas personales, okay. Entonces, ahí sería con he or con she. Se fijan lo que están usando cada uno y así responde la pregunta. Okay, vamos a enfocarnos en la dos. Por ejemplo, is Nick wearing glasses? Perdón, sunglasses, que serían lentes de sol. Okay. Entonces aquí tenemos a Nick. Y según vemos, no está usando lentes de sol, ¿verdad? Sino que lentes normales. Entonces ahí ponemos yes or no, pero ya sabemos la respuesta corta. No solo ponga yes or no, sino que tiene que ponerlo completito. Mi recomendación sería utilice las comas, puntos, mayúsculas, ok, normalmente, para que se vaya acostumbrando a esa mecánica, ¿ok? Pero igual, si no quiere respetar nada de eso, no hay problema. También puede ponerlo minúsculas y sin ninguna puntuación. Y creo que se lo va a tomar también como correcto. Nada más hay un pequeño detalle acá. En la primera, eso es algo que estábamos hablando un día de estos, que light green, esta es dark green, ¿verdad? Entonces la respuesta tendría que ser que no, pero está registrada la plataforma como que sí. Ya pedí el cambio, pero quizás estuvieron ocupados los chicos de soporte. Entonces, en este caso, la respuesta siempre va a ser afirmativa, ¿ok? Solo en el primerito tenemos ese detalle, ¿ok? Así que ahí siempre va a ser afirmativa, ¿ok? No, no la voy a poner negativa, ¿ok? Porque sí, no, no pega, ¿ok? La respuesta tendría que ser que no, ¿verdad? Pero ya pedí el cambio para que le cambien de light a dark, ¿ok? Para que tenga más sentido, ¿ok? Pero de lo contrario, de ahí los demás... creo que va a estar bastante, bastante fácil. ¿Okay? Teacher, y si la cambian, los que ya respondimos que yes, no va a afectar. No, porque aquí van a cambiar nada más la palabra dark. Ajá. Y la respuesta siempre va a ser yes. Ah, para siempre la respuesta. Ajá. Ah, okay. Ajá. Sí, la respuesta siempre va a ser yes. Uh-huh. Así es. Uh-huh. Así que no va a haber ningún problema. Ok, chicos, nuevamente recuerde que este fin de semana trate de culminar la sección número 4. Ok. Esta fue la última parte. Ya el día lunes iniciamos con la sección número 5. Recuerde adelantarse y hacer el examen si es posible, ¿ok? Y cualquier duda, ahí voy a estar siempre disponible por medio de WhatsApp, ¿ok? Si me escribe ahorita, le voy a contestar a tipo 10, ¿ok? Porque tengo otra clase ahorita. Así que me tienen un poquito de paciencia. Thank you so much. Disfrute su fin de semana. And gracias, see teacher. You on Monday. Bye bye. Thank you, teacher. Bye. Thank you. Bye. Bye. Bye.